Yo recibí en la calle un papel donde invitaban a una fecha especial, creo que era 8 de marzo, no recuerdo bien la fecha, decía que uno tomaba decisiones por una misma, no tomaba por otra persona, eso era manipulación. Yo sentí mucha curiosidad y también ahí empecé a escuchar, fui a una reunión y escuchaba, ¿no? De las mujeres que empezaban a hablar de que no era normal, que eso también era una violencia. Y desde ahí también sentí como inclinación a seguir diciendo, esto no es normal. No es normal que yo pida permiso para salir. Ese papel cambió la vida de Nelly Valencia Yule para siempre. A partir de ese momento, esta mujer indígena se puso al servicio de otras mujeres. Nelly pasó de ser una esposa que pedía permiso para salir de su casa a ser la gobernadora del resguardo El Peñón de la comunidad indígena Nasa en Sotara, Cauca, un departamento al suroriente de Colombia que desde la mitad del siglo XX hasta hoy ha vivido el conflicto armado. Por supuesto que no fue de un día para otro, ni el papel fue lo único que ocurrió para que hoy sea un referente del feminismo indígena en su comunidad. Pero es un breve resumen de lo que esta mujer de tez trigueña, pelo negro liso, ojos y nariz grande, ha logrado a sus 52 años. Soy Laura Dulce Romero, periodista de Colombia 2020 del Espectador, y quien les acompañará en este último capítulo de Las Resistentes. Sean bienvenidas y bienvenidos. Las Resistentes, mujeres que le hicieron frente a la guerra. Cauca es uno de los departamentos más diversos de Colombia. Hoy viven allí 1.400.000 personas, y de ellas 308.000 son indígenas, es decir, un 22%. La comunidad Nasa, a la que pertenece Nelly, es la más grande, reúne el 70% de ese total. Están regados por varios municipios. Según Nelly, una de las causas son las dinámicas del conflicto. Y es que antes de empezar a contarles su historia, deben saber que dentro de este departamento se ha librado una larga batalla por la tierra. Pero esto lo cuenta mejor Edinson Bolaños, periodista caucano del Espectador y quien le ha retratado al país la complejidad de esta región. El conflicto en el departamento del Cauca se ha extendido a lo largo de los años, al menos del siglo pasado y de este siglo, a causa de la problemática de la disputa por la tierra y entre indígenas, afrodescendientes y campesinos contra los ingenios azucareros que tienen pues asiento en el valle del río Cauca, en el norte de este departamento, pues con la siembra del monocultivo de la caña, lo que pues en su momento, que fue en los años 60, 70, en la época de la presencia de la guerrilla de Quintín Lame, que fue una guerrilla indígena para defender justamente esas peleas. Esa disputa continuó y a finales de la década de los 80 y durante los 90 sirvió como caldo de cultivo para que otros grupos armados, como las guerrillas de las FARC y el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia y los narcotraficantes, empezaran a interesarse por los territorios ancestrales. Para combatirlos, también entró a su territorio el Ejército Nacional. Eso significó quedar en medio de las balas. Otro factor que hasta hoy hace al Cauca atractivo es su ubicación estratégica. Conecta al centro y al sur de Colombia hasta llegar a las costas del Pacífico. Cuando le preguntamos a Nelly sobre sus memorias de esta guerra cuando era pequeña, dice: no guardo muchos recuerdos, o trata una de no guardar muchos recuerdos que laceran, ¿no?, el pensamiento, el alma. Yo recuerdo a mi abuelo. De mi abuelo, no, yo no tengo un recuerdo físico de él, seguramente hago esfuerzos bien grandes por recordarlo, pero solo recuerdo que él nos decía que teníamos que irnos, o que teníamos que dormir, no en la casa, sino en alguna parte del espacio donde nosotros vivíamos.
El abuelo decía que eran los grupos armados y que teníamos que estar muy cuidadosos. En esas circunstancias, poco disfrutó de su niñez. Además de la guerra, en ese entonces en las comunidades indígenas, primero se les enseñaba a los niños y a las niñas las labores del campo. La escuela era un lujo de unos pocos. Entonces, nuestra niñez es entre los ejercicios que se hacen en la casa, cocinar, trabajar un poco. No era tan, aunque sí estudiábamos, pues no era lo más indispensable, ¿no? Yo siempre cuento y recuerdo que quien nos enseñó a leer a mi hermana, que falleció y a mí, fue mi mamá. Y todavía no sé cómo ella nos enseñó a leer y a escribir cuando ella no sabe leer y escribir. No logro recordar cómo lo hizo. Entonces, para evitar castigos, pues mamá más nos inculcó el castellano que el mismo, el Nasayugwe. El Nasayugo es la lengua de la comunidad Nasa y hoy está en riesgo. La generación de Nelly y las que le siguieron no la aprendieron por temor a la discriminación de la sociedad que los veía como salvajes. Por la violencia, ella y su familia han tenido que vivir en varios lugares: Jambaló, Toribío, Tierra Adentro, hasta que por fin llegó a Sotará, un municipio que queda a 1 hora de Popayán, la capital del Cauca. Ese ha sido su hogar desde el año 2000. Ahí nos empezamos a reorganizar, aceptar que ya no estábamos en nuestros sitios de origen y a tratar de reactivar, de no perder, de reavivar los usos y costumbres. Nos empezamos a mirar de que estábamos un poco dispersos y que éramos un cabildo. Para resumir la historia, la comunidad Nasa tuvo que enfrentarse incluso ante el Estado para que le dieran los títulos de los terrenos que, por ser un pueblo originario, le pertenecían. Fue difícil, porque de nuevo tuvo que verle la cara a la violencia. En medio de la lucha, en septiembre de 2008, asesinan a su gobernador, Raúl Mendoza. Por este hecho y su resistencia a través de las mingas, como se les llama a las protestas de los indígenas, en 2012 el gobierno nacional le entregó al pueblo Nasa su territorio y le permitió conformar el Resguardo del Peñón. Mientras todo eso sucedía, Nelly libraba una lucha personal. Para el 2000 llevaba 10 años de estar conviviendo con un hombre de su comunidad. Al principio no veía problemas en su relación hasta que recibió un papel en la calle. Sí, ese que les nombramos al principio. Ahí se dio cuenta de que había una desigualdad que debía acabar, y que si bien el papel de las mujeres en su comunidad es ser dadoras de vida, también pueden habitar otros espacios y roles. Cuando ya una forma su tiene pareja, pues mira como que la figura en una casa es el hombre. Entonces yo recuerdo que para salir hasta le pedía permiso. Y no era salir a nada malo. Voy a hacer un curso, me da permiso para hacer un curso, voy a ir a hacer tal diligencia, me da permiso. Y se volvió costumbre. En ese papel que recibió, citaban a una reunión. Se animó a ir y allí se encontró con mujeres que le explicaron por qué era importante conservar su autonomía. También le sembraron dudas de por qué las indígenas no podían llegar a altos cargos o ser autoridades en sus pueblos. También fue un choque bastante fuerte para mi compañero ver que Nelly ya desobedecía. Entonces empezaron los conflictos, ¿sí? Empezaron ya otro tipo de situaciones como hablar duro, los gritos, a muchas situaciones y a desarmonizarnos. Las desarmonías son todas aquellas situaciones que no permiten vivir tranquilamente a una persona. En 2010, Nelly se dio cuenta de que éstas se presentaban con mayor frecuencia en la vida de las mujeres del campo. La disputa de los territorios y una manera de causar miedo en los territorios es el cuerpo de las mujeres, agrediendo el cuerpo de las mujeres, como que, miren, nosotros agredimos a las mujeres y ustedes se van a quedar quietos. Entonces, la guerra se ensañó con el cuerpo de las mujeres. La palabra feminismo le parecía ajena, pero pronto se dio cuenta de que hacía parte de ese movimiento que no iba en contra de sus tradiciones, como su respeto a la madre naturaleza o la Pachamama,
o su creencia en sus dioses, el sol y la luna. Al contrario, se dio cuenta de que el feminismo le daba elementos para entender, por ejemplo, por qué fueron más violentadas las mujeres indígenas que los hombres. Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, casi 200.000 de ellas son víctimas del conflicto armado. A los 37 años, la lucha por las mujeres la impulsó a estudiar administración pública y en 2012 consiguió el puesto de tesorera en su cabildo. Al mismo tiempo, comenzó a apoyar iniciativas del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca, conocido como CRIC, una organización en la que se reúnen 10 comunidades indígenas del departamento. Uno de sus grandes logros en ese programa fue empezar a identificar las violencias o desarmonías que vivieron y viven las mujeres indígenas. Para lograrlo, ella y otras mujeres crearon una encuesta que llevaron a los demás resguardos. Estos fueron los resultados. Una violencia muy marcada es la violencia, nosotros decíamos la violencia que la denominamos para que fuera entendida, la violencia obstétrica. O sea, ya la obligación de parir los hijos en un hospital para nosotros es una violencia. Que le hagan la cesárea, que no se pueda hacer la siembra del ombligo, sino que nuestros hijos nazcan en un hospital. Nelly encontró que una de las necesidades es que los hospitales tengan una atención con enfoque diferencial. Esa es de las violencias más marcadas, aparte de los desplazamientos que siguen, de las masacres, de las amenazas y las desarmonías familiares, ¿no? Lo que se vive al interior de las familias. Y otra violencia es el no tener tierra, ¿no? En las tierras siempre, generacionalmente, pues se adjudican a los hombres. Y cuando una mujer, pues, tiene su pareja y hay una separación, pues la tierra está a nombre de los compañeros. Pero la violencia más frecuente, según Nelly, es... La violencia sexual, porque el cuerpo de la mujer es como trofeo. El lacerar, agredir el cuerpo de la mujer es el trofeo, es la manera de perturbar y agredir a las comunidades, a una manera de afectarnos. Y ha sido muy marcada, hay violencias sexuales que han traído embarazos y hijos de la violencia, decimos así, no los hijos de nadie, no, sino los hijos de la violencia. Para Nelly, desde muy pequeñas las mujeres tienen que enfrentarse a la violencia sexual. Algunas prefieren callar porque saben que cuando la verdad sale a flote, en la mayoría de los casos nadie les cree. En otros, ni siquiera tienen la posibilidad de hablar. Así lo demuestra una historia que hasta hoy le da vueltas y vueltas en su cabeza. Fue una violencia sexual que fue practicada con el dedo. Y hubo penetración y todo, pero los médicos decían no tenemos la prueba que es el semen, ¿cierto? Los médicos dicen, sí, hay la violencia, pero ¿cómo la comprobamos? ¿Cómo la comprobamos si no está el semen? Fue con la mano y fue a una bebé. Si en las mujeres uno eso le marca, esta yo no la he podido superar porque no ha habido forma de demostrar que existió esa violencia sexual. Una violencia que no para y que a menudo llena los titulares de los medios de comunicación. Gran conmoción hay en el departamento del Cauca por el abuso sexual del que habrían sido víctimas 5 menores de edad en hechos. Y en el norte del Cauca, la familia de una niña de 13 años denuncia que la menor fue golpeada y fue víctima de abuso sexual. Horas después del asesinato de otra mujer, una indígena, recuerden ustedes que fue asesinada con sus 2 hijos, otro hecho de violencia contra una. Para Nelly, lo más difícil es que estos dolores se viven en silencio. Por eso yo digo que las mujeres callamos muchas cosas. Y cuando te marcas con estas violencias, no quieres que otra le pase. Y hay partes de la vida de una que uno quiere borrar. Y sé que no solamente me pasa a mí. Sé que le pasa a muchas mujeres. Por eso yo nunca cuestiono las reacciones de muchas mujeres que uno en el fondo dice, sé que también han sido víctimas de violencia sexual. Una no habla de esto,
Por eso yo digo que sanar no es que te diga, mire, porque nadie va a sentir lo que hay, solidaridad, sororidad, hermandad, pero nadie va a saber lo que estás sintiendo, solamente que hayas vivido una situación de esas. No sabes si las desarmonías sanarán, pero siempre, a diario, trata de trabajar el dolor. Por eso su arduo esfuerzo por reivindicar el feminismo indígena. Como reconocimiento a su trabajo, fue nombrada como coordinadora del programa Mujer del CRIC en 2017. Nelly es bondadosa, inmensa en su querer y su generosidad. Ella no se da cuenta porque cree que es su labor, pero esta lideresa ha hecho de su casa un refugio para las mujeres violentadas sexualmente. Nosotros no teníamos un espacio donde atender a las mujeres víctimas de violencia sexual y yo me las traía para mi casa. Contaba con el permiso de las autoridades, inclusive a veces de las mamás, e inclusive la semana pasada, ya sin ser coordinadora del programa Mujer, traje a una niña porque decía Nelly, sabemos que usted las va a proteger, que en su casa usted lo da todo. Lo hago porque a mí me nace, pero también porque no quiero que la gente, que las niñas, las mujeres se sientan protegidas, que alguien les dé la mano, una mano que seguramente uno no tuvo. Por eso, como coordinadora, pidió más recursos a su organización, que recientemente había logrado un acuerdo con el gobierno nacional. Yo propuse, teníamos un ejercicio de donde el gobierno iba, nos reconocía unos recursos, y cuando dijeron que para el programa Mujer, ¿qué? Mi organización dijo que nosotros con 30 millones en el año podíamos hacer ejercicios. Yo decía, 30 millones para más de la mitad de la población indígena, somos cerca de 350 mil, para atender más de 150 mil mujeres. ¿Cómo usted no llega a todos? Sin recursos, decidió pedir una cita con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en la que mostró el panorama que viven las mujeres indígenas. También explicó la necesidad de construir un refugio donde pudieran no solo acceder a servicios del Estado, sino también a procesos de sanación propios de su cultura y tradición. El gobierno aportó los 2.600 millones que cuesta hacer la casa. Nelly espera que en 2021 ya sea un hecho. Además de esta casa, las mujeres del programa crearon, con ayuda del GIZ, una agencia alemana de cooperación, las escuelas itinerantes de formación Mujer y Familia. Se trata de espacios en los que las indígenas NASA aprenden sobre sus derechos, su justicia y se capacitan para hacer incidencia política por la paz. En estas escuelas, las mujeres hablaron de las violencias que vivieron en la guerra, pero Nelly prefiere serle fiel al pacto de dejar estas historias en la intimidad. Lo que sí cuenta es que se trató de un momento crucial para el CRIC. Hablaron de la necesidad de fortalecer las voces de las mujeres indígenas, así como sus proyectos en el campo. Para lograrlo, también involucraron a los hombres, quienes en un principio se opusieron al nuevo rol que asumieron las mujeres en la escuela. Nubia Yancé, una de las asistentes, cuenta las discusiones que tuvo con algunos de ellos. Han habido reuniones que dicen, no, pero es que yo la veo que solamente viene y viene a las reuniones y no hace nada, no trabaja, nada, y la casa sola, la casa este, lo otro, entonces eso no les explica. Les dice, quisiéramos cambiar papeles. Si se pueden cambiar papeles, le vamos a, si aquí no hay trabajo, le vamos a buscar un trabajo. De que ella se vaya a trabajar y llegue a comer y a dormir. No puede hacer nada más. A comer y a dormir. Y ustedes van a hacer todo lo que ellas hacen. Porque como ellas no hacen nada, entonces... Pero aparte de esto, no hay nada mejor que el ejemplo. Para Nubia, escuchar a sus mayoras, entre ellas Nelly, fue un despertar. A mí me sirvió mucho la escuela itinerante. Yo aprendí mucho de ahí. Yo digo que esa fue mi escuela, mi hogar, mi jardín, mi todo. Fue de la escuela itinerante de mujeres. Y mucho de una mujer que yo aprecio mucho, que es amiga y todo, que ella también fue coordinadora. Ella se llama Karen Álvarez y la mayora Nelly Valencia. Ellas son mujeres de que están muy empoderadas, mujeres que a uno lo animan
cada día pues como a seguir aprendiendo. El trabajo de Nelly ha hablado por ella. Sus luchas han hecho que las mujeres y los hombres de su resguardo la admiren y reconozcan su capacidad de liderazgo. Por eso a finales de 2019 fue elegida como la nueva gobernadora del resguardo El Peñón de la comunidad NASA. Con ella ya son 8 mujeres las que han llegado a este cargo en 20 años y espera que en adelante esta cifra se multiplique. No, fue muy bonito porque cuando me eligen gobernadora el día de la posesión, una debe involucrar a la familia. Y yo los llevé a ellos y en el momento del juramento yo los llamé a mi esposo, llamé a mis hijos, inclusive a mi mamá, que siempre ha estado al lado mío. Mi papá ya falleció, ya está en otro espacio. Pero ustedes también tienen que jurar, hacer el juramento, porque si no hay el apoyo de la familia, si no hay ese ejercicio de entendimiento, que es un compromiso de todos, es muy difícil porque puede estar, uno tiene que salir mucho. Y entonces es ahí donde la familia lo debe rodear. Ahora su propósito en este nuevo reto es construir un nuevo pueblo donde hablar de feminismo indígena no espante y donde sus tradiciones no compitan con la libertad de las mujeres. Solo así cree que podrían alejar las desarmonías y estar más cerca de su anhelo de vivir en paz. Yo a veces digo, bueno, ¿qué es el feminismo? O si las mujeres indígenas somos feministas, o qué es en sí. Porque nosotros hemos recreado el pensamiento, el sentir y la voz de las mujeres que tiene que ser escuchadas por hombres y por mujeres, porque habemos muchas mujeres que todavía apoyamos el sistema patriarcal. Pero que esos pensamientos, esos sentires y esa voz de las mujeres no quede solamente ahí, sino que se convierta ya en acciones que nos permitan tener una vida armónica, y yo lo decía la vez pasada, dentro y fuera de nuestros territorios. Que nosotros somos capaces de hacernos cargo de nuestras vidas y tomar decisiones, porque nosotras cuando las mujeres tenemos algo, una particularidad, no pensamos solamente para nosotras, pensamos para el colectivo, y siempre lo he dicho, cuando se invierte en las mujeres y se piensa en las mujeres, se piensa en una comunidad. Voces desde el Territorio es el podcast realizado por el equipo de Colombia 2020 del Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y la emisora cultural HJCK. La reportería y el guión de este capítulo fue realizado por quien les habla, Laura Dulce Romero. La edición del guión estuvo a cargo del equipo de Colombia en Transición. Y en la edición y musicalización, Omar Rodríguez y el equipo de la HJCK. Queremos hacer un agradecimiento especial a la productora Tormenta Violeta, que nos prestó su canción El Hijo de la Tulpa para ambientar esta historia. Esta obra hace parte de La Diosa en Mí, un disco realizado por mujeres del norte del Cauca. Si les gustó este capítulo, pueden dejarnos sus comentarios con la etiqueta numeral Las Resistentes o numeral Voces desde Territorio en las redes sociales de Colombia 2020. Así nos podrán encontrar en Facebook y en Twitter e Instagram con el @EEColombia2020. Podrán escucharnos cada sábado a través de la página web del Espectador y nuestras redes sociales, y también por plataformas como Spreaker, Spotify, YouTube y cualquier aplicación que tengan para escuchar sus podcasts. Les recomendamos también escuchar otros podcast del Espectador, como la audionovela Yo Confieso, La Saga o Suficiente Ilustración. Todos los contenidos que realizamos en El Espectador, los videos, documentales, podcasts y reportajes son gracias a ustedes. Si les gustan nuestros contenidos, los invitamos a que nos sigan apoyando con su suscripción.